parara, por ejemplo, estoy con mi PV6, ¿cierto? Si yo me paro en el computador este, yo pongo desktop y pongo IP configure hecho, acá me dice, esto es direccionamiento IPv4, no tiene nada por el momento. Pero acá dice IPv6, y ahí estaría involucrado IPv6 dentro de una máquina, ¿vale? Si sí pueden trabajar, como les digo, en modo dual stack, con los dos protocolos simultáneamente. Por ejemplo, mi computador, que es un Linux, también tiene un IPv6. El de ustedes también, habría que verificarlas, habría que poner ipconfig, que ahí les va a decir el IPv6 de la máquina, porque ustedes están en Windows. Pero el punto es de que acá tengo varias. Esta, ¿se fijan que aparece ahí ese número? Es el IPv6 de mi computador, de la interfaz de red, que es una link local. Ah, entonces me desconecté. Esa es una link local, que es la de esa tarjeta de red de mi computador. Si ustedes se pararan, por ejemplo, en un Windows, que yo no tengo ni un Windows habilitado, pero se los voy a mostrar igual. Igual tiene un IPv6. Y todas las máquinas tienen IPv6, por cierto. Ahora, ¿lo puedo desactivar el protocolo? Sí, pero no viene desactivado, viene activado por defecto actualmente. Lo que pasa es que los routers Cisco viene desactivado por defecto, sí, hay que activarlo. Protocolo IPv6. Pero los computadores, los clientes finales, digo, los hosts. Si me metiera acá y pusiera CMD y Enter, y ustedes si hicieron lo mismo, pusieron acá ipconfig. Creo que con ipconfig me sale solamente ipconfig. Ahí está, no sé si la ven, dice esa. Esa es la link local, bueno, tiene dos, pero a eso me refiero, que los computadores también tienen una link local. Ya, ese número que aparece ahí es un identificador de interfase. No se enreden con eso, si al fin y al cabo la link local en sí sería el número que aparece acá. Esa es otra cosa que no la voy a analizar yo en este curso. Que es propia de los sistemas Windows, porque en el Linux no aparece ese número. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Yo voy a abrir acá un bloc de notas y vamos a ver si me hago entender bien. Espero que me entiendan. Miren, como les comentaba, esta cosa IPv6 tiene... Al fin y al cabo esto trabaja con 128 bits. Entonces, para saber cuántas IPv6 podría uno llegar eventualmente a tener, tendría que elevar 2 elevado a 128. Y eso me daría, no tengo idea. O sea, tengo una idea más o menos, pero no el número exacto. Calculadora habría que poner acá, ¿eh? Calc. Ahí está. Si yo elevo acá 2 elevado, ¿dónde está el elevado? Acá elevado a 128. 128 les da, no, eso no es, se le va a decir 2, era, ¿dónde está acá? Porque elevado 128, ¿dónde está el 28? No, entonces, ah, que estoy en binario, espérate, decimal será, lo que pasa es que estoy en programa y voy a poner advanced, ¿no? ahí sí. Se fijan que me da un número gigantesco en donde habla de 38.0 a la derecha, es una cosa ya monumental para IPv6, pero si usted elevan 2 a 32, ahí no es tan monumental la cifra, sino que es un valor que podemos manejar, sería 32, y ahí tienen 4.200 millones de IP, ¿me entienden? Es mucho más chico el valor, el otro es gigantesco, que sería lo que está ahí. Por eso se habla de que al fin y al cabo IPv6 es prácticamente infinito. No es infinito, es un valor finito, pero es tanta la cantidad de IPs que... Bueno, ahí está. Y ahora, ¿cómo se opera con esto? Esta cosa se opera con valores hexadecimales. Yo le... Ya, y por cierto, se divide en dos tipos de direccionamiento que se llama el link local, ¿ya? Y el global unicast. Unicast. ¿No estás conectado al BNC? No, que ahí donde se ve... ¿En la pizarra no sé? Está 4 tercios. Ah, disculpe. ¿Y por qué no? ¿Y ahí no se ve? Ahí están los valores, a la izquierda. ¿Se ve o no? Ya, ahí está. La link local es un gran bloque, que el bloque vendría siendo la... era esta cosa es la F80 2.2. máscara 10. Es el bloque de la link local. Ya les voy a explicar lo que es el bloque, pero bueno, eso sería. Y acá... El bloque es la 2000 máscara 2.2. máscara 3. Cuando hablo de bloque, es como el bloque, no sé, de la clase A, B y C de IPv4. ¿Se acuerdan de las clases? Por ejemplo, la clase de IPv4, la clase A, no sé si la recuerdan, que era la... ¿ah? Digo, de las privadas, la 10000 máscara, ¿se acuerdan? Máscara 8, ¿no? Esa es la clase... Eso está definido en un RFC que me imagino que todos los días lo leen.
RFC, el RFC, el 19, RFC, el 1918. Si ustedes ven ese RFC, ahí hace referencia a las clases de la IP privada. Y la clase A sería ese bloque. La clase B es la 172.16.00 máscara 12. No sé si han visto eso. Pero al menos saben que existe la IP privada, que están divididas en subclases, ¿no? Esa sería la clase B. Y la clase C es una bien conocida, que es la 192.168.00 máscara 16. Y esa es la clase C. Es un bloque de IP. Por ejemplo, el primer bloque empieza en esa IP y termina en cuál. En la 10.0.10 sería la 255.255.255. Eso. Esa sería la IP de red para esa máscara y esa sería la última IP de esa red. Que serían 24 bits en la porción de host, habría que dividir 2 elevado a 24 y me da como 16.000. Habría que sacar el valor. Esa red en particular me da para ¿cuánta IP? Sería 2 elevado a 24. La clase A tiene un soporte para 16 millones de IP. Esta otra es la clase B y esta llega hasta la 172.31.255.255. Y esta otra clase, que es la C, llega hasta la 192.168.255.255. O sea, cuando ustedes se encuentren con IP dentro de esos rangos es porque están trabajando con IP privada. En la casa tienen una IP privada, ¿cierto? Que sería la clase C, ¿o no? Ahí está. Está dentro de ese bloque, la 192.168. Entonces, cuando ustedes direccionan los computadores de una empresa, cuando estén trabajando en una empresa, los van a tener que direccionar de sus trabajadores con IPs privadas, no se direccionan con IPs públicas. La IP pública es la que se configura en router de internet, por cierto. O eventualmente puede ser también un servidor. Ya, pero eso sería. Y acá es la misma lógica, yo también tengo un bloque. Ahora, determinar hasta dónde llega este bloque, quizás sea un poco más complicado porque acá estoy trabajando con valores hexadecimales. Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo? Miren, les voy a escribir acá un IPv6. Un IPv6 podría ser la 2000.001, dos puntos DB8, quizás dos puntos acá. A ver, voy a poner otro número, no tan complicado ya. 0000, 0001, 0000, 0000, 1000. Ya, son 8 hectetos que se llaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son valores hexadecimales. Cada uno de ellos es un valor hexadecimal. El primer valor hexadecimal vale 2 en vale 2 en este caso. Ahora, un valor hexadecimal, ¿cuántos bits tiene? 16. No, tiene 4 bits. 4 bits, porque yo con 4 bits puedo hacer 16 combinaciones binarias. Cada valor hexadecimal equivale a 4 bits. Miren, ¿se acuerdan que en IPv4, por ejemplo, si yo tuviera la red la 192.168.10.0, eso es un octeto, ¿no? Ya, ¿y un octeto cuántos bits tiene? 8, ¿no? Ya, pues ahí tienen 8 bits, lo que pasa es que está expresado en decimal. Ahí tienen 8 bits más, hay 8 y 8, ¿me entienden esa lógica? Por lo cual te da 32 bits, ¿o no? Ya, pero ahí están trabajando con decimales. Y estos valores van del 0 al 255 porque son 8 bits. Ya, pero acá ustedes están trabajando con hexadecimales, en donde el valor ahí puede ser o un 0, o un 1, o un 2, eventualmente llegan al 9, pero cuando se pasan al 10 vendría siendo una A, después una B, ¿o no? ¿Me captan? Sería el 11 la B, después una C, una D, una E, y el 15 que sería una F. La tabla de valores hexadecimales la pueden encontrar, ustedes ponen acá, no sé, ponen Google, donde quieran, ponen hexadecimal, hexadecimal, y ahí aparecen tablas con valores hexadecimales. De hecho, eso serviría. ¿Se fijan? Por ejemplo, el 0 en hexadecimal vale 0 y en binario, como son 4 bits, valdrían todos 0. Bueno, ahí voy a agrandar la tabla. Eso. Por ejemplo, si yo tuviera el 4, en hexadecimal, digo, en decimal valdría 4 también y en binario se expresaría como 0100. ¿Saben por qué el 4 se expresa de esa manera en binario? 0, 1, 0, 0. ¿Se acuerdan de pasar de binario a decimal? No sé si lo recuerden. Ya, entonces por eso al fin y al cabo ahí da 0, 1, 0, 0. Y la F, que es el máximo valor hexadecimal, eventualmente cuando trabajo con un hexadecimal, podría ser 15. Y el 15 se expresa en binario 1, 1, 1, 1. ¿Saben por qué es 1, 1, 1, 1? O se los tengo que explicar.
¿Puedo continuar? Ya, a ver, le voy a preguntar a uno que me diga por qué es 1111 para saber si lo saben. Joven acá, disculpa que te veo a ti. No. ¿Pero sabes pasar de binario decimal? Lo vimos. No se acuerdan, no. ¿Por qué se le olvida, hombre? Debe ser porque lo vieron y después no lo vieron más. Ya, acá lo van a ver siempre. Miren, voy a trabajar en 4 bits. ¿Se acuerdan que acá se pone arribita del primer bit un 8, un 2, un 4 y un 1? Esa es la lógica nomás. Entonces yo quiero expresar el 15. El 15 significaría activar todo, porque si yo sumo todo eso, ¿cuánto me da 15, no? Sí. Por eso sería 1, 1, 1, 1. Y de eso me da 15. Lo que pasa es que el 15 en hexadecimal se expresa como una F. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera expresar, no sé, por el 3, tendría que activar ese bit y ese otro, y eso me da 3. Por lo cual sería el 3, el 0, 1, 0, 1, ¿no? Y eso vale 3. Y el 3 en hexadecimal, o sea, 3 digo, y en hexadecimal el 3 también vale 3. Si el punto es cuando llegan, por ejemplo, al 10 o al 9. Ya, si yo quiero expresar el 9 sería 1, el 9, 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me captan? Ya. Eso vale 9. Ya. Y en decimal también vale 9. Pero, en hexadecimal digo, pero cuando llegan al 10, el 10 sería 1, 1, 0, 0, ¿no? ¿Me captan por qué sería 1, 1, 0, 0? Sí. Ya le voy a preguntar al joven ahí que me están observando si capta, ¿por qué motivo es 1, 1, 0, 0? Le quedó cambiado el dato de cuenta. ¿Ah? Ya, entonces no es. No, pues eso me daría 12. Hablaba del 10, ¿cierto? Sí. Eso, ya ahí. Sería activar ese y ese otro, ¿cierto? Ya, pues sería el. Acá era 4 y 2. Eso. Sí, porque había puesto al revés los números, pero claro, tendría que activar ese y ese, que sería 8 y 2, y eso me da 10, ¿me captan? Por lo cual, ya, en decimal valdría 10, pero el 10 en hexadecimal no se expresa como 10, se expresa como A. Ya, pues después el 11 sería el 1, 0, 1, 1, que sería el 11, ¿cierto? Ya, pues ¿y eso cómo se expresaría? Como una B. Y así se van hasta llegar al 15, que el 15 significa activar todos los bits. Y el 15... ¿cierto? Valdría una F. 15, como les digo, valdría una F. Y ya no hay más valores hexadecimales. Al menos al expresarlo con un valor hexadecimal. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo diablo expreso el 16? ¿Me entienden o no? ¿Cómo lo expreso? Lo que pasa es que con 4 bits pueden llegar de valores del 0 al 15 y no hay más. Si quieren expresar un número mayor a 15, tendrían que tener más valores hexadecimales, por lo cual tendrían que tener más bits. ¿Me captan? Entonces, si ustedes quieren obtener el 16, por ejemplo, el 16, tendrían que a lo mejor trabajar ya no con 4 bits, sino que con 8 y con dos valores hexadecimales. Voy a poner 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, el primer bit de la izquierda valdría 128, después esta cosa valdría la mitad 64, después vendría, claro, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, ¿cierto? Ya, voy a correr esto a la derecha para poner los bits. El 16, el 8, el 4, el 2 y el 1. Entonces yo quiero expresar el 16 que está acá. Tendría que activar el 16 que está ahí solito, ¿cierto? Ya. Tema que esta cuestión me daría activado solamente ese bit. Ya, ahora, estamos claros que los hexadecimales se agrupan de a 4 bits. Ya, ahora, esto en binario, en decimal, ¿cuánto vale? Cuando son 4 ceros en binario, en decimal, ¿cuánto valen 4 ceros? 0, ¿no? Ya, entonces el primer hexadecimal valdría 0, ¿ya? Y esta otra cosa que sería el 0001 en decimal, ¿cuánto vale? No, ahí, solamente eso que está ahí. 1. Ya, pues, ¿y el 1 en hexadecimal cuánto vale? 1 también. Por lo cual sería 1, 0. El 16 en hexadecimal. Si ustedes quisieran expresar a lo mejor, digamos, el 256, un número gigantesco, ¿no? Tendrían que activar todos los bits, ¿no? Si suman todo eso, ¿cuánto les da? 256. Ya. Si yo sumo todo eso, tendría que activar todos los bits. Claro, 1, 1, 1, 1.
Ahora la pregunta, acuérdense que esto se agrupa de 4 bits. Ya. Claro, ¿eso cuánto vale? Vale un 15, ¿cierto? Porque activé todos los bits. Ya. El 15 en hexadecimal, ¿cuánto vale F? Por lo cual acá sería una F. Y acá que también activé los 4 bits, ¿cierto? Que era al fin y al cabo también un 15, también valdría F. Por lo cual sería el valor FF, valdría el 156. ¿Me entienden? Bueno, y si necesitan números más grandes del 256, más bits van a necesitar. Y así se van hasta llegar a un valor infinito. Pero esa es la lógica de los hexadecimales. Ya, ahora, dicho eso, yo tengo esta IPv6. ¿Ya? Como les comentaba, una IPv6 está compuesta de 128 bits, ¿cierto? Son 128 bits. La verdad es que yo tengo acá 128 bits, lo que pasa es que están expresados en hexadecimal. Porque acá, claro, yo tengo un 2, y el 2 valdría en binario, sería 0010, ¿no? En binario, el 2, ya. Entonces, yo tengo 4 bits ahí, 4 bits ahí, y son puros 4. 4, 4, ahí también hay 1, 2, 3, 4 bits más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Son 32 veces 4 bits, porque son 32 hexadecimales. Cada hexadecimal vale 4 bits. Ya, entonces, si son 32 hexadecimales y cada hexadecimal vale 4 bits, 32 por 4 sería 128. Y ahí tendrían efectivamente 128 bits. Lo que pasa es que están expresados en hexadecimal. Ahora, y así es como se escribe o se configura dentro de un equipo, como hexadecimal. Ahora, ustedes eventualmente podrían pensar, ¿por qué no lo configuro en binario? Claro que se puede. O sea, no se puede. Me refiero a que las máquinas se comunican en binario. Nosotros no. Nosotros cuando configuramos un equipo le metemos valores decimales o eventualmente hexadecimales, pero jamás le damos instrucciones a nivel binaria. Por ejemplo, si yo pasara esta IPv6 a binario, me daría un número gigantesco. De hecho, el primer 0 que está acá valdría 0010, ¿cierto? El segundo valor, que sería 0 que está ahí, sería 0000. El tercero sería también 0000. El cuarto sería 0001, ¿cierto? Después vendría, para estos 4 bits hexadecimales que están ahí, serían 16 0, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voy a poner dos puntos. Después habría que pasarlo a binario. Y esa cuestión me daría algo parecido a lo de acá. Pero habría que sacarle eso y dejarlo en cero. ¿Me captan o no? Sí. Después esta otra sería puro cero. Vale decir eso repetido. Ese sería ya el cuarto valor que aparece ahí. Después vendría 16 ceros más, ¿cierto? Para ya los valores que están acá. Después acá sería algo parecido, pero sería eso, pero acá habría que poner el cuarto, claro, hay un 1. Y después sería eso y eso. O sea, en binario la IPv6 estaría expresada de esa manera, pero nosotros no la escribimos la IPv6 como binario, la escribimos como hexadecimal en la interfase. Igual que acá, eso también lo puedo yo pasar a binario. Serían 32 bits, pero yo no le meto en la interfaz 32 bits, sino que pongo el número en decimal punteado, que se llama. ¿Me captan o no? Así es como se comunica el ser humano, en decimales, no en binario. Las máquinas se comunican en binario. Ya, entonces. Y después la máquina hace la traducción a binario. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya, estamos claros que esto es un hexadecimal, ¿cierto? Que vale, son 4 bits. Estas agrupaciones de 16 bits, ¿cierto? Que en donde está compuesta por 4 hexadecimales, recibe un nombre y se llaman hectetos. Hectetos. Como acá se llama octeto, acá se llama hecteto. Y eso vendría siendo un hecteto. Acá habría otro hecteto, acá otro, 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 otro y otro. Son 8 hectetos por IPv6. ¿Me captan? Una IPv6 está compuesta de 8 hectetos, que son una agrupación de 4 valores hexadecimales, que a su vez son 16 bits. Y como les comentaba, o sea, una IPv6 está compuesta por 32 hexadecimales, 8 hectetos, y cada hecteto está compuesto de 16 bits. Y 8 por 16 es 128. Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que yo eventualmente, claro, yo podría tener ese IPv6 y se la quiera configurar en interfase, pero esto se puede comprimir. O sea, esa expresión
O sea, yo eventualmente yo podría poner ese IPv6 dentro de la interfase y digitar todos esos números en la interfase y la interfaz me lo va a aceptar del equipo. Sí. Pero yo eso, esa expresión que aparece ahí la puedo comprimir. Claro. ¿Y cuáles son las reglas de compresión de un IPv6 a la hora de escribirla o configurarla en un equipo? Ya, los ceros que se encuentran en el mismo octeto se pueden suprimir y que estén a la izquierda, vale decir, el primer 2001 que aparece acá no lo puedo modificar y lo dejo igual, pero sin embargo acá puedo hacer una modificación porque los ceros que están a la izquierda del último valor del hexadecimal los puedo sacar, vale decir, eso podría quedar expresado solamente como un cero. Acá en el siguiente yo lo podría expresar solamente como un 1, porque los ceros que están a la izquierda los puedo sacar, los puedo eliminar, los puedo suprimir, a eso me refiero. Acá la misma cuestión, acá podría dejarlo solamente como un 0, aquí también solamente como un 0. Va, puse una O. Acá no puedo hacer nada porque los ceros están a la derecha del 1, por lo cual igual queda como un 1 1 1 0 0 0. Acá solamente sería un 0 y acá también solamente sería un 0. Me comprenden que son los ceros a la izquierda los que se sacan y no los de la derecha, son los que van hacia la izquierda. Vale decir, yo podría expresar ese IPv6 en vez de esa manera, la podría escribir así. Obviamente sin los espacios. O sea, tendría que sacar los espacios y... O sea, sería así. Y me quedaría una cosa así. Para sacarle los espacios, me entiendo. En vez de escribir la IPv6 de esa manera, la puedo escribir como les digo así. Ahora, hay otra regla de compresión también para una IPv6 cuando la configuran en un equipo. Es que cuando ustedes se encuentran con dos octetos que valen 0 o 3 o más, lo pueden expresar como un 2, 2 puntos. Un doble 2 puntos. Vale decir, estos dos octetos yo podría decir lo siguiente, podría expresarlo así. El 2000.001 queda igual. Ahí dejo un 0. Ahí dejo un 1, pero acá yo podría poner eventualmente 2 puntos, 2 puntos. Y acá poner simplemente el 1000. No, el 2 puntos solamente se puede aplicar una vez en un IPv6. Y ahí, esa sería una opción para el IPv6, vale decir, me quedaría de esa manera. ¿Ya? O la otra opción podría ser de que el 2 puntos en vez de ocuparlo ahí, lo ocupe acá, porque ahí también tengo dos octetos que están todos seteados en 0. Vale decir, la otra opción sería poner esto mismo, pero poner 2000.001, 2 puntos, 0, 2 puntos, 1, 2 puntos sería 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 1, 0, 0, 0, 2 puntos, 2 puntos. Vale decir, tanto esa expresión o como la anterior, valen exactamente lo mismo desde el punto de vista de la máquina. ¿Me entienden? La regla de compresión de IPv6, ¿no? Esa es la lógica, y no es más que eso. Ya, dicho eso... ahora les tengo que explicar el asunto de cómo poder determinar cuál es la última IP, por ejemplo, de esa red que está ahí. O cuál es el bloque, dónde comienza y dónde termina. Y también de la segunda bloque que sería el Global Unicast. Se lo voy a explicar desde el punto de vista quizás de IPv4. Y después me voy al del punto de vista de IPv6. Si ustedes estuvieran trabajando con la red, quizás la siguiente, que sería la... La 192, digamos, la 168, una fácil, .10.0 más cara 24. Ustedes saben que la última IP de esa red sería la de Broadcast, la 192.168.10.0, ¿cierto? Es 10.255, ¿no? Esa es la última. Quizás esto se complejice cuando a lo mejor trabajan con otra máscara. Podría tener la 192.168. Digamos la 4.0, máscara, qué sé yo, digamos 22. ¿Alguien me podría decir cuál es la última IP de esa red? A simple vista, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo más probable es que no. Por lo que he visto en el curso, pero ¿cómo ustedes podrían lograr determinar la última IP de una red de la siguiente manera? De manera binaria. Ya. ¿Todos tienen claro por qué acá es el IP de broadcast de la red de acá o no? Que es la última. ¿Me entienden que la última es de la red de acá, ese IP de red con esa máscara, esa es la última IP o no? Estoy refiriéndome a eso. ¿Ya? Perfecto. ¿Entienden que una red tiene una última IP, cierto? Y que en este caso sería esa. ¿Ah? Ahí el joven del celular, esa parte me la entiendo, ¿no? Nuevamente está en otro mundo. Te sugiero que ponga atención, te va a servir hasta futuro. Sería la 6.192. No sé, la estoy trucando.
¿De qué cosa? ¿De ahí? De la última. Sería la 7255. Pero yo quiero que no la adivinen, sino que sepan cómo no, llegar ahí. No la está adivinando, pero así. Bueno, como sea. Pero esto tiene, se puede sacar binariamente, a eso me refiero. Miren, de hecho acá, como decía, él dijo una cifra que está errada, no importa, pero el punto es de que la última, la verdad que es la 1.7.168.7.255. Pero ¿cómo se llega ahí? Una manera de hacerlo es la siguiente, de manera binaria. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo voy a hacer con esta, con la de arribita. Ya. Voy a pasar la IP a binario. Y al 192 en binario, ¿cuánto valdría? 1.1.1.2.3.4.5.6, ¿no? ¿Me entienden? ¿Por qué llegué ahí o no? Ahí el hombre me dice que sí, el resto entiendo, porque llegué que el 192, ¿eso vale en binario? 128 más 64. Sí, pues 128 más 64 me da 192, por eso sería eso en binario. La otra es la 168, esa cosa sería 10110, creo que era. 0, no me acuerdo ya, ahí me. Nada, pero acá lo puedo hacer acá. Yo quiero sacar el 168, ¿cierto? Ese sería 0. Ah, ya, pues ahí sería 0, digo 1, acá 0. Y acá uno, y esto puro cero acá. Ese sería 168, ¿no? En binario. Entonces, eso es lo que tengo acá. Y lo voy a pasar. 1010100. Ya. Punto. Después el 10. El 10 es más fácil. Sería 00001010, ¿cierto? Ese sería el 10. Ya. Y después vendría el 0, que sería 00001234. Yo estoy haciendo esto para poder saber cuál es la última IP de esta red. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abajo yo voy a copiar los bits de la porción de red. ¿Se acuerdan que estos son los bits de la porción de red por la máscara? Sí. Ya. Estos serían los bits de la porción de red, ¿o no? Ya. Los voy a poner abajito. Ya. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a activar todos los bits de la porción de host. Vale, decir, daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La pregunta es, si yo eso ahora, ese valor que me dio ahí, lo paso a decimal, ¿cuánto me daría la 192? 168.10.255, ¿no? Y ahí está la última IP de la red. Para esta cuestión sería lo mismo, pero tendríamos que hacer algo parecido. Ya, yo sé que en binario los primeros dos tetos valdrían eso, ¿no? Ya, pero el 4 valdría otra cosa, sería 0000. Punto, digo, 0, 1, espera, 0, 0, 1, 0, 0, eso, ese sería el 4, ya. Y el 0 final sería, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo les dije que la última IP era la 192.168.7.255. A lo mejor no me creen, porque se lo estoy diciendo, pero así se puede comprobar binariamente. Es máscara 22. ¿La máscara 22 llega hasta ahí o no? ¿Llega hasta ahí? Tendría que contar los bits. Ahí llega la máscara 22. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a copiar abajo. Y los bits de la porción de red, digo, la porción de host, los voy a activar. Están hacia la derecha. Sería 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale eso? 1, 9, 2, ¿cierto? Después 1, 6, 8. ¿Y el otro cuánto vale? 7, ¿no? ¿Eso que está ahí cuánto vale? 7, ¿no? Ya, pues ahí está el 7. ¿Y el último cuánto vale? 2, 5, 5. Ahí está la última IP de la red. ¿Me entienden esa lógica? Esa misma lógica se puede aplicar en IPv6 para detectar cuál es la última IP de la red. La misma, pues son binarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les comentaba que yo tenía esos dos bloques, ¿cierto? Uno para la link local y uno para la global unicast. De hecho, cuando le expliqué el asunto de las redes de clases, que era la A, B, C y D, por ejemplo, me acuerdo que en la B les dije que era la 172.16.00 máscara 12, ¿cierto? Si ustedes hacen lo mismo que hice recién ahora para detectar la última IP de esa red, les da la 172.31.255.255, vale, es decir, activan todos los bits de la porción de host y les va ese IP. Ya, pero el punto es de que estamos con IPv6. Ya, ese sería el bloque de la link local, la voy a copiar. Ya, de hecho, voy a hacerlo al revés, voy a empezar yo con la global unicast y voy a sacar la última IP de esa red de la global unicast. ¿Cómo tendría que hacerlo? Ese IPv6 yo la voy a descomprimir para expresarla. De manera descomprimida me aparezcan todos los 32 hexadecimales. Si yo descomprimo eso, ¿no será esto? 00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 
Porque había un stream de cero ahí. ¿Qué serían los que están ahí? ¿Me captan o no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó uno. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Eso que está ahí lo voy a pasar a binario. Si lo paso a binario, sería que el 2 valdría 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Y después hacia la derecha serían puro 0. De hecho, lo voy a poner así. 1, 2, 3, 4, que sería ya ese que está ahí, ¿cierto? Después el tercero sería también 1, 2, 3, 4. El cuarto sería 1, 2, 3, 4. Ya, dos puntos. Después esta cosa de acá serían 16, 0, ¿no? ¿Sí o no? Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, y después sigo hacia la derecha y obviamente son todos 0, por lo cual sería el tercer octeto, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Eso está la IPv6 pasada a binario. ¿Qué voy a hacer yo? Es máscara 3, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el bit 3? ¿Ahí o no? Eso quiere decir que mi porción de red llegaría hasta ahí, ¿o no? Y tengo que activar todos los bits de la porción de host para detectar la última IP. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Los 3 bits primero los dejo igual, que son de la porción de red. Y activo todo el resto, sería... No, no. Puro 1. Tienes que activarlos todos. Y después tengo que pasarlo a hexadecimal nuevamente. Sería ahí dos punto eso. Y ahora la pregunta. Voy a borrar ese pipe que puse ahí, que era solamente para delimitar lo que era la porción de red y host. Ya, ¿eso cuánto vale? ¿Tres o no? Sí. ¿Tres o no? Ya, tres en hexadecimal. Ya. Después, los otros 4 bits, ¿cuánto valen? Que serían eso. 15. ¿Y en hexadecimal cuánto vale? F. Entonces ahí yo tendría una F. Ya, después la otra, ¿cuánto valen los otros 4 bits? F. Después... F, dos puntos. ¿Y me entienden que son pura F? Y esa sería la última. Entonces, la primera IP de esta red, ¿cuál sería? Esa, y la última sería esa. Obviamente la primera IP la puedo expresar en vez de así, la puedo expresar simplemente así. Va, eso. Y eso es básicamente IPv6. Ahora, lo otro. ¿Qué hora es? Ah, queda bastante. Hagan eso mismo, pero con eso detecten la última IPv6, pero ahora es Link Local, pero obviamente les cambia la máscara y obviamente el valor de la IP de red es diferente, pero tienen que pasar eso a binario, detectar dónde está el décimo bit y activar todos los bits de la derecha, y eso les va a traer como consecuencia cuál es la última IPv6 de esa red. Yo entiendo que a lo mejor en este momento para qué hago esto, pero es que si no lo hacen no van a entender el resto, que es como la base del otro para después poder sacar sus redes. Miren, en el cripto rigor, lo de matemática en esta carrera, bueno, por mi parte, la área de network y de circo, lo único de matemática que tienen que aprender es esto, que es el doble del doble. Puras potencias 2, 2, 4, 8, 16, y empezar a sumar un bits y números. Y sabiendo hacer eso, ya están al otro lado. Acá no hay fórmula, no hay nada de matemática. Si la única matemática, por así decirlo, es sumar y multiplicar siempre el doble. ¿Ya? ¿Cuál será la última ahí? Bueno, ahí les doy unos 5 minutos. No creo que se demoren más. Y ahí continúo. Ahí lo voy a enseñar a sacar sus redes. ¿Qué te parece? ¿Interesante? ¿Qué tendrías que hacer? Primero que todo tienes que pasar ese PVC de binario, ¿cachai? Detectar el décimo bit. Y una vez que lo detectaste, el décimo bit hacia la derecha, activarlo todo. Y ahí después vas a poder ver cuál es la última. ¿Por qué mira que estoy poniendo un 8 y un 7? ¿No? Yes.
Son las 12:59. ¿Qué pasó? La E, pues ahora estoy pensando en A. La E sería al contrario a la A, B, C, D, E, F. Ya, pues la E sería un 14, no un 15. Y el 14 sería 1, sería 8, ¿cierto? Más 1 sería 12, y el otro vale 4. Lo voy a hacer yo porque tengo que seguir avanzando y quería alcanzar al menos a pasar la ruta estática en IPv6. Ya, miren, acá pasa lo siguiente. Tengo esa link local, ¿cierto? La voy a copiar acá en el mismo bloque de notas. Esta cuestión es fácil, digo yo. Ya. Esa, la F sería 1111, ¿cierto? La E sería un 14, por lo cual sería 1110, ¿no? Ya. Después viene el 8, que sería 1000, ¿no? Ya. Después viene un 0, que sería 0000. Y después puro 0, ¿no? Porque son puro 0 acá. Vale, decir, yo podría copiar esto que está acá, lo voy a copiar abajo para no hacerlo de nuevo. Si el, problema, el tema lo tengo acá en el primer esteto, que está acá. Entonces, me dicen que esta cuestión es máscara 10, ¿cierto? Ahí está el bit, ahí tengo 8, 9, 10, hasta ahí llega el bit 10, ¿no? ¿Sí o no? Los conté izquierda a derecha, hay 10 bits ahí. Ya, los voy a copiar abajo. Ya, y voy a activar todo hacia la derecha. Vale, ese sería 1, 1, ¿cierto? Punto 1, 1, 1, 1, 2 puntos y puro 1. ¿Qué sería copiar eso que está ahí? Ya, y si quieren le saco esto porque capaz que se ve muy feo. Y esto igual lo voy a sacar. Ya. Entonces, esos primeros 4 bits, ¿cuánto valen? F, ¿cierto? Ya. Después los otros siguientes 4 bits que serían esos, ¿cuánto valen? ¿Siguen valiendo ellos, no? Ya. Después los otros 4 bits que eran hasta estos 4 bits, ¿cuánto valdrían? Sería un 11, ¿no? Ya, pero yo no sé cuánto vale en hexadecimal. ¿B o no? B. Vale, ese sería una B. Ya. ¿Y después el otro cuánto valdría? F. F. Ya, y después, pura F. Esa es la última. ¿Me captan la idea o no? Activé todos los bits de la porción de host. Vale, decir, la primera sería, bueno, esa, con la máscara aparece, y esa sería la última. ¿Y eso? Ya, dicho eso, voy a continuar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se acuerdan que en IPv4 pueden hacer VLCM, ¿cierto? Vale, decir, pueden sacar subredes. Entonces, ¿cómo se hace esto en IPv6? Ya, por cierto, se sugiere siempre que en IPv6 terminen sacando todas las redes máscara 64. Que no hagan uso de máscaras variables. Vale, decir, eventualmente 58, 57, 81, ¿me entienden? Siempre saquen redes máscara 64. ¿Por qué? Porque ahora ya ni siquiera hay que preocuparse de andar administrando el direccionamiento en función a la cantidad de IP de dispositivos, a la IP que tengan por cada red, porque son tantas que da lo mismo.
No hay ningún problema que yo llegue acá a este laboratorio y le entregue a lo mejor, no sé, 100.000 IP a la red de acá, siendo que hay 30 computadores. Porque son tantas las IP que da lo mismo. Por eso al fin y al cabo uno termina entregando a las redes puras máscaras 64. De hecho, máscaras 64 también son varios miles de trillones de IP, por así decirlo. Porque es 2 elevado a 64. Imagínate que IP4 es 2 elevado a 32 para todo el mundo. Yo estoy otorgando una máscara 64, que serían 64 bits, en función de host, para una sola red. O sea, para la pura sala estoy entregando más IP que todo IP4 en el mundo. Es una cosa ya gigantesca. Entonces, primero que todo, vamos a ver esta cosa desde el punto de vista IPv4, ¿ya? Y porque necesito que vean un patrón, y ese mismo patrón lo voy a aplicar a IPv6 para que más o menos entiendan este asunto. Ya, imagínense que en IPv4 tuviera la regla 192.168.0.0 máscara 16, ¿ya? Y ustedes quisieran sacar redes, ¿cierto? Redes que... bueno, a todo esto, esta red tiene un soporte para ¿cuánta IP? Si es máscara 16... sería W16, ¿no? ¿Y W16 cuánto es? 64.536, ¿no? Ah, que lo podía sacar en la calculadora, no les pido que lo saquen mental, que yo no me acuerdo, creo que era eso. Habría que 2, 4, 8, 16, 32, 64. En algún momento uno llega, creo, a 65.536. ¿Sí o no? W16. Ya, pero, ya, al final creo eso, que me acuerdo. Ya, punto. Es que yo quiero sacar, dividir esta red en redes más chicas, que es una red gigantesca, en redes más chicas de 256 IP. Dígame. 65.536. ¿65.000? Sí. 536. ¿Es lo que está ahí o no? Ah, 64, pues, no, pero 65, eso, 65.536, eso. Ya. Entonces, esa es la cantidad de IP que soporta esta red. Yo lo que quiero hacer es dividirla en redes más chicas y que cada red tenga un soporte de 256 IP. ¿Me captan? Ya. Yo les voy a preguntar, ¿qué máscara me permite obtener una red de 156 IP? 24, ¿no? 2 a 8, 256. Una máscara de 24 contiene a 256 IP, ¿o no? Sí, ya. Vale decir que mi primera red que va a tener 256 IP sería la 192.168.0.0 máscara 24, que esa contiene, al fin y al cabo, 256 IP, ¿ya? Ahora, la siguiente red, ¿dónde comenzaría? En la 192.168.10, ¿no? Máscara, eventualmente también 24, en donde también habrían 256 IP involucradas. ¿Me captan eso que estaba esa red, tiene un soporte de 256 IP y que la siguiente red empieza ahí, en la 1.0? Ya, esa parte es clave, si no entienden eso, la verdad que no puedo seguir avanzando. Ya. Después la siguiente sería la 192.168.2.0, máscara 24 eventualmente. Y también tendrían un soporte de 256 IP. Y así yo puedo seguir avanzando hasta que en algún momento a lo mejor voy a llegar a la 192.168.254.0 máscara 24. Y ese también tendría un soporte de 256 IP. ¿Ya? Y eventualmente llegue a la 192.168.255.0 máscara 24. Y ahí también tendría un soporte de 256 IP. ¿Cuál sería la siguiente red ahí? ¿Dónde comenzaría? Ya, pero ahí hay un problema porque ya no puedo seguir sacando redes de acá. ¿Por qué? Porque ya yo estaría interviniendo los bits de la porción de red. Porque yo tengo una máscara 16. Eso significa que los bits que yo puedo modificar son estos, pero no los que están acá. Porque estos pertenecen a la porción de red. Por lo cual, al fin y al cabo, la última red máscara 24 que yo podría sacar de acá es solamente esa. Ya acá no lo puedo hacer. Porque la red está acotada a una máscara 16 que tiene un soporte de esa 65.536 IP. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas redes máscara 24 yo puedo sacar de una máscara 16? Mira, si yo divido 65.536, que es la cantidad de IPs que yo puedo obtener con una máscara 16, y lo divido en 256, que es la cantidad de IPs con una máscara 24, ¿cuánto me da eso? 256. Eso quiere decir que yo de una máscara 16 puedo sacar 256 redes máscara 24, que a su vez también tiene un soporte de 256 IP. 256 por 256 es 65.536. Eso quiere decir que yo dividí esta gran torta de 65.536 IP en 256 trozos, que a su vez también tienen 256 IPs cada uno. ¿Me entienden? Hice como una torta gigante y la dividí en esa cantidad de redes. Queda todo exacto, son todas potencias de 2. ¿Ya? Pero fíjense en el patrón.
en el patrón, que yo al fin y al cabo, para sacar las máscaras 24, eran todas máscaras 24, ¿cierto? Se dan cuenta que yo lo que terminé modificando fue solamente el tercer octeto y lo fui incrementando en uno hasta llegar al máximo, que era 255. ¿Captan ese patrón o no? Sí. Ya, perfecto. Eso mismo se puede aplicar en IPv6 de la siguiente manera. Imagínense que, de hecho, a ustedes, cuando eventualmente a futuro el ISP, claro, ustedes van a tener su empresa y les va a otorgar un bloque Global Unicast, porque acá se trabaja con Global Unicast, les va a entregar un bloque Global Unicast para que puedan direccionar los computadores de su empresa, ¿ya? Y les va a entregar eventualmente una máscara 48. Una máscara 48. ¿Y qué tienen que hacer con esa máscara 48? La tienen que subnetear. O sea, hacer, por así decir, un VLCM. Pero en este caso no sería VLCM, sería máscara fija. Pero tienen que sacar redes más pequeñas a partir de esa máscara 48. ¿Cómo deberían hacerlo? De la siguiente manera. Imagínense que le entregan el bloque, por así decirlo, el 2000.001, 2.acad, estoy poniendo cualquier cosa, face, ya. 2.2. Máscara 48. Es el bloque que le van a entregar. Ustedes, a partir de ese bloque, que es máscara 48, van a sacar puras máscaras 64, que son redes más chicas, porque tienen menor cantidad de bits en la porción de host. ¿Ya? De hecho, esto tendría, ¿cuántos bits en la porción de host? 48 serían 64 y 16, serían 80. Con máscara 48 tendrías 80 bits en la porción de host. Pero yo voy a sacar pura máscara 64, por lo cual ahora voy a tener puras redes que van a tener la porción de host menos bit, que serían 64, ya no 80, esa gran red que yo tenía. Entonces, ¿cómo lo hago? Agarro la 2000.001, 2.acad, la voy a descomprimir, de hecho voy a poner face 2.0000, 2.00, 0000. Esta es comprimida, esta es los 8 octetos, ¿cierto? Y esta cuestión es máscara 64. Digo, 48. La máscara 48 está ahí, ¿cierto? Y estos bits serían la porción de host. Ese es el prefijo que me entregó el ISP, que es máscara 48. Es grande. Yo quiero sacar redes más chicas. Y quiero sacarlas todas máscaras 64. ¿La máscara 48 llega hasta ahí o no? Porque ahí, ¿cuántos bits tengo? 48. Porque acá, ¿cuántos tengo? 16, ¿o no? Y ahí tengo 16 más. 32. Más 16 serían 48. Entonces, eso quiere decir que ahí está mi porción de red. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para sacar la máscara 64? Ya, de hecho, ahí voy a poner un pipe para que... Ya, ahí está la máscara. Ya, la máscara 64 está en el medio, ¿no? A la mitad está la máscara 64. A la mitad del IPv6, que son 128. Ya. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a modificar solamente el cuarto octeto y lo voy incrementando de 1. Y a cada red le voy a poner una máscara 64. A partir de ese gran bloque, que es máscara 48. Eso quiere decir que mi primera red sería esta. 2000.001, 2.acad, 2.face, 2.0000. Y voy a poner 2.2. Máscara 64. Voy a poner eso. La siguiente red, ¿cuál sería? Sería la 2000.001, 2.acad, 2.face, 2.0001, 2.2. Máscara 64. Y así me voy. Después 2000.001, 2.acad, 2.face, 2.0002, 2.2. Máscara 64. Esa sería la tercera red máscara 64. Y voy incrementando solamente el cuarto octeto. Al igual como acá, ¿se acuerdan que yo incrementé el cuarto octeto? Digo, el tercer octeto. Cuando empecé a sacar de una máscara 16, máscara 24. Yo acá, ¿qué es lo que hago? De una máscara 48, que está ahí, empiezo a modificar solamente el cuarto octeto. Y lo voy incrementando en 1. La primera sería 0. 1, 2, después vendría la 3, bueno, y así me voy. En algún momento voy a llegar a la 9, ¿cierto? Ya, y después vendría la 10, pero la 10, ¿cómo se expresa? Con un A, ¿o no? Ya, después vendría la B. Ya, eventualmente llega el 15, y el 15 sería un F. Y después viene el 16, y el 16, ¿cómo sería? 1, 0, ¿no? Y después vendría la... ¿Cuál vendría? ¿Cuál sería la siguiente red ahí? La 1, 1, ¿no? Después, ¿cuál sería? La 1.2, no sé si me entienden el patrón. Después llegarían eventualmente a la 1.9. A la 1.9. Después de esa, ¿cuál vendría? 1A, correcto. 1A. Finalmente podrían llegar en el último hexadecimal al 1F, ¿no? Y después, ¿cuál vendría? La 2.0, ¿no? Ya, pues ya así me voy. ¿Y cuál sería la posible última red que puedo sacar? Ya, perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos bits tengo aquí? Tengo 16. 2 elevado a 16, ¿cuánto es? 65.536. Ya, ¿ese número cuánto vale? 65.535. ¿Y este cuánto vale? 0. Ahí tienen 65.536.
65.535 redes, máscara 64 a partir de una red máscara 48. ¿Me entienden? Y ahí sacaron todas las redes que podían. No pueden sacar más, porque si empiezan a sacar más tendrían que modificar la porción de host, la porción de red, digo. Y el face ya no va a ser face, ahí tendrían que aumentar en uno y tendrían que poner ahí a la F. Igual como acá, que me dijeron que no lo hiciera porque, claro, llegaba al 169 y no puedo modificar los bits de la porción de red. Acá es lo mismo. Si yo lo que quiero es que vean el patrón, que acá yo cambié el tercer octeto, pero acá terminé cambiando el cuarto octeto. Y como es máscara 64, lo fue incrementando el cuarto octeto de uno en uno hasta llegar eventualmente a la FFFF. De hecho, esta sería la red 0, por así decirlo, y esta red sería la red, si yo paso el FFFF, a la 65.535. Y del 0 al 65.535 hay 65.535 redes, que es igual a 12 elevado a 16, que son los 16 bits del cuarto octeto, y así de todos los octetos. Y ahí están todas las redes. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer acá? Podrían agarrar esta red y entregársela a lo mejor a la VLAN 10. Esta es la VLAN 20 a la topología. Esta es la VLAN 30. ¿Se acuerdan que habían 6 VLAN? Y así se las van entregando cada una de ellas. Ahora, ¿qué se recomienda? Que el cuarto octeto jueguen con él. Y simplemente en vez de entregarle a lo mejor a la VLAN 10 ese número, le entreguen quizá ese. ¿Por qué? Porque el A hace referencia al 10. Entonces yo podría saber que ese direccionamiento pertenece a la VLAN 10. Si están trabajando con la VLAN 4, pónganle en el cuarto octeto un 4. Entonces van a saber que ese direccionamiento pertenece a la VLAN 4. Y así se van. No sé si me entienden esa lógica. Pueden jugar con los números, claro. Dicho esta cosa, IPv6 es tan entretenida que de repente estos tipos de Facebook hicieron esto. Pusieron la 2000.001, dos puntos face, y le pusieron B00C al servidor de Google. Lo que pasa es que ahí yo estoy jugando con las letras y pareciera que hiciera Facebook, pero no dice Facebook, porque hay unos ceros metidos ahí. La 1 existe en hexadecimal, pero uno tiende a ponerle a las máquinas ahora jugando con las letras como el nombre del servicio que está asociado a la máquina o al servidor. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Creo que no. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya me quedan 25 minutos para poder esto pasarlo a un packet tracer. Entonces ahí se los voy a explicar. Esta es la parte más que nada, por así decirlo, numérica, pero esto obviamente se ve reflejado en una máquina. Ya, vamos a... De hecho, lo voy a hacer en el mismo packet tracer que les pasé a ustedes, que sería este. Ya, imagínense que para la red de la VLAN 10, yo voy a utilizar a lo mejor la red la 2000.001, dos puntos DB8, dos puntos ACAD, dos puntos 10, dos puntos, máscara 64, ¿ya? Y en la de la VLAN 20, que sería la de la derecha, tendría que ser exactamente lo mismo, pero en vez de poner en el cuarto octeto un 10, le pondré un 20. ¿Ya? Entonces las dos redes máscara 64. Yo quiero enrutar eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá no hay nada configurado. Tendría que meterme al switch y empezar a configurar los troncales y los accesos. Y esa parte lo voy a hacer rápido porque me imagino que ya la conoce. Esta es la 01 y esta es la 02, ¿cierto? Ponen ahí CLI, ENA, configure terminal. La int es la facet en 0/1, sería switch por access VLAN 10, ¿cierto? Y la otra sería la 2, que sería la 20. Exit. Ya. Después tendrían que irse mi amigo hacia arriba, que es la troncal. Esa es la giga 01, entonces ponen ahí. La int es la giga 0/1, tendrían que poner switch por modo de trunk, ¿cierto? Troncal. La que va en el switch 1 también tiene que ir en troncal, esa que está ahí. Sería la giga 02, pondrían ahí CLI, ENA, configure terminal, la int es la giga 0/2 y ahí ponen también el switch por modo de trunk. Y la que va hacia arriba al router también tiene que ir en troncal, esa, que sería la giga 01. Entonces ponen ahí exit, la int es la giga 0/1 y tendrían que poner el switch por modo de trunk. Ya. Y me falta la subinterfaz. ¿Se acuerdan que esto al fin y al cabo se enruta con subinterfaces? En router, ¿se acuerdan de la tecnología? Router on stick, la única manera de hacerlo con un router 2 VLAN. Tendría que meterse a la giga 00 y poner ahí CLI, poner acá ENA, configure terminal, la inter, la giga 0/0, la interfaz, la giga 0/0, poner not shutdown y crearse la primera subinterfase, que sería la punto 10, digamos, encapsulation de un 10. Y ahí acá va un IP, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa con IPv6? Claro, yo tendría que poner acá IPv6.
obviamente address, ya. Y acá ustedes deben poner la IPv6 que van a utilizar en la interfase, obviamente en, la, en el gateway. Sucede lo siguiente, lo voy a explicar un poquito más abajo, a ver si me lo entienden. 2911, ¿cierto? 2911, voy a poner dos routers. Ya. Los voy a interconectar. La verdad que esa topología quizás sea, como estoy trabajando con subinterfaces, no me la, prefiero trabajar con una interfaz física y poner la IP, no en la subinterfaz, para que me lo entiendan. Sería quizá un PC acá, voy a poner de hecho dos PC y voy a poner un PC a la derecha. No voy a trabajar con VLAN acá, para hacerlo más simple. Acá es con VLAN, quizás sea más complejo, acá va a ser más simple. Obviamente necesito un switch para poder conectar esas dos computadoras a una interfaz del router, que sería ese, y al otro lado la misma cosa. Ya estoy con esto, termina a las 10, a la 1:40, ¿cierto? Entonces en 10 minutos lo hacemos, después terminamos con esto. Ya, la giga 01 a la giga 01, y sería mi amigo de acá a la 01 de acá a la 01 de acá. Entonces, ¿cómo este asunto del IPv6 en nuestro equipo? Así. Entonces, yo tendría dos redes, una por la izquierda y una por la, la derecha, ¿cierto? Sería una acá. ¿Están jugando un video game? ¿Qué suena eso? No sé. Ahí. Ya, la red de la izquierda va a ser esa y la red de la derecha va a ser esa a nivel de Global Unicast. Ahora, tendría que en esa interfaz configurar el gateway de la, del PC de acá y de acá. Para hacer eso, ustedes podrían hacer lo siguiente: ponen la giga 01, ¿cierto? Sería CLI. Bueno, no ENA. Configure terminal, la inter, la giga 0 slash 1, y ahí ponen IPv6 address. Ya, en IPv6, ¿se acuerdan que en IPv4 la primera y la última no la pueden configurar en ninguna parte? Que es la IP de ready de, la de ready de broker. En IPv6 se puede hacer la primera y la última, la pueden configurar sin ningún problema en la interfaz. No está restringido ese asunto de que la IP de red no va y la IP de broker no va. De hecho, en IPv6 no existe el broker. La comunicación broadcast en IPv6 simplemente no existe, y solamente existe la multicast. Pero no, no se desgasten en entender esa parte última que dije, lo importante es la dirección IP. ¿Cómo se hace esto? Yo podría poner la primera. La primera sería esa, que sería la de red, ¿no? No hay ningún problema en copiar eso ahí, y lo pego ahí, y ya está lista el IPv6. De hecho, voy a poner no shutdown. Y si yo pusiera acá show, por ejemplo, IPv6 interface brief, me aparece el IPv6 que configure, que sería esa. Ahora, ¿se fijan en esa otra que está ahí? Ya, esa otra es la link local. Lo que pasa es que en el momento en que ustedes le configuren a una interfaz de cualquier equipo, una Global Unicast, obligatoriamente el protocolo te exige que además tenga una link local. Si no la tiene, simplemente la Global Unicast no va a funcionar. ¿Se acuerdan que cuando yo le mostré mi computador y puse en el Windows, en el Linux, que tenía un IPv6 y tenía solamente una link local? No hay problema, funciona, porque con link local sola puede funcionar por sí solo. Pero en el momento que usted le configura una Global Unicast, obligatoriamente tiene que tener una link local. Por eso es que ahí también aparece una link local. Ahora, ¿de dónde la sacó el router? Se la autoconfiguró. ¿Y cómo se la autoconfiguró? Con un protocolo. Que ese protocolo se enseña en redes 1 y aparece en el material de estudio, que se llama AWI64. ¿Han escuchado de él? No, nada. EUI64, ¿qué es lo que hace? Autoconfigura la interfase con un IPv6, link local. ¿Y cómo lo hace? No lo voy a mostrar ahí, lo voy a explicar en palabras. Ustedes saben que las interfaces tienen una MAC, ¿cierto? Una MAC. ¿Qué es lo que hace EUI64? Agarra la MAC, la parte en dos, y en el medio le pone un campo en hexadecimal que son cuatro números, el FFFE. Y aparte le da vuelta el séptimo bit de la MAC al inverso, porque obviamente si yo paso la MAC a binario, el séptimo bit tiene un valor que podría ser 0,1, obviamente. El valor que le haya dado lo invierte. Y el resultado de esa combinación, de que es insertar el campo FFFE al medio y la inversión del séptimo bit, eso que le da como resultado lo mapea a una, a la link local que estaría ahí. Y como resultado le termina dando el valor que está ahí. Esa es la lógica que sigue el router para poder obtener la link local. Que yo podría hacer el ejercicio matemático acá, pero no lo voy a hacer porque si no voy a perder tiempo. Y la verdad que lo que tienen que saber es que al fin y al cabo el tipo lo calcula automáticamente. ¿Ya? Eventualmente un ser humano no puede hacer ese cálculo, pero lo hace la máquina. Y ahí le da el valor, que es ese.
¿De dónde lo sacó? Porque acá, insisto, mapea la MAC. En los últimos 32 valores hexadecimales termina mapeando la MAC para que la sete ahí. En los últimos 32, en los últimos 16 valores hexadecimales, disculpa. De ahí lo mapea. Y ahí le digo la link local. Y la obtiene automática. Los PC lo mismo. Fíjense que los PC acá también tienen una link local. Y también lo obtienen a través de un protocolo que se llama EUI64. EUI-64. Ya hay mucha literatura en internet respecto a eso. Eso también está explicado en el primer curso de redes. Lo pueden leer ahí. Ahí le explica el procedimiento, cómo se puede hacer. Ya, pero yo no lo voy a hacer acá. Punto que ahí está la link local. ¿Ya? Ahora, los PC también deberían tener una IP. Entonces voy a ir al PC. Ya, el PC este le voy a poner una IP que esté dentro de ese segmento de red, que podría ser eventualmente, digo acá, a nivel de IPv6, la 2000.001, dos puntos DB8, dos puntos ACAD, dos puntos podría ser la 10, dos puntos 10, le voy a poner máscara 64. ¿Esa está dentro de ese rango? Claro que sí. En donde lo que hice fue modificar los bits que están en la posición de host y le puse, en algún momento le puse un 1.0 y me dio eso. Obviamente esto está expresado en hexadecimal, pero lo sentí de esa manera. Y el gateway, puede ser o lo que es la link local de la interfase o la global unicast, de exactamente lo mismo. Lo importante es que apunte alguna de esas dos IP. Yo le voy a poner en este caso la link local, que como les comentaba, da exactamente lo mismo. Y obviamente al otro PC hay que ponerle también una global unicast, y a ese le voy a poner esa misma IP, pero al final le voy a poner un 2.2.20 para cambiar el IP, no puede ser la misma global unicast. 2.2.20. Y el gateway, que el gateway podría ser, como les digo, también podría ser la IP del Global Unicast, da lo mismo. Para efecto de conectividad, exactamente lo mismo. Lo cual, para que vean que efectivamente se puede hacer, ahí le voy a poner la Global Unicast. Ya. Hecho eso, entre estos computadores dos que están acá, obviamente, hay conectividad, y la conectividad se puede producir tanto a través de la Global como de la Link Local. Si yo agarro el PC de abajo, copio la Global Unicast, se me borró. Me faltó la máscara, por eso me la, claro, entonces me la tiró para afuera. 01, 2.db8, 2.acad, 2.era10, 2.2.20, máscara 64, eso me faltó, y ahí sí. Ya, voy a copiar la IP de esta cosa, la global, me voy a parar en el PC de arriba y voy a ver si tengo conectividad. Voy a hacer un ping hacia abajo. Y enter, y efectivamente hay conectividad. Y entre el link local también hay conectividad, por cierto. Si me paro acá y agarro la link local, igual hay conectividad. Lo que pasa es que la link local solamente me permite tener conectividad local, y la global es la que me permite tener conectividad con el PC que está en la red de la derecha. Ping, copy paste, enter, y ahí también es conectividad. Ya, ahora, obviamente es que hacer lo mismo a la derecha, entonces tendría que pararme aquí en la giga 01 y voy a poner no, voy a poner ENA, configure terminal, voy a poner la interfaz, sería la giga 01. Pongo la giga 01, ¿ya? Voy a poner IPv6 address y le voy a poner ese IPv6 de ahí. Pero yo voy a hacer un pequeño cambio. A ese mismo comando al final le voy a poner EUI64. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el tipo va a agarrar la MAC de la interfase y le va a aplicar el EUI64. El mismo EUI64 que está aplicando para la link local. Y eso que le va a entregar una global unicast, pero a través de EUI64. Vale decir, va a agarrar la MAC, le va a poner el campo FFFE al medio de la MAC, y el séptimo bit lo va a dar vuelta. Y eso que trae como consecuencia, que si yo aprieto Enter, obviamente pongo No Shutdown, fíjense de que si yo pongo ahora Show IPv6 Interface Brief, esta cosa más roja que tiene una link local y una global unicast configurada. Y la global unicast, ¿se dan cuenta que aparece todos esos números ahí? Esa es la MAC de la interfase. Física. Eso es bastante bueno porque te garantiza que nunca te vas a equivocar en poner la IP, que eventualmente puede estar duplicada con la de otro computador. Porque obviamente la MAC de la interfaz son todas diferentes. Vienen de fábrica. Ahí no tendría cómo equivocarme. ¿Cómo? Sí. Bueno. Ya, pero el punto que hay. Y la link local vendría a ser. ¿Se fijan que la link local termina igual que la global unicast? Porque obviamente utilizó la misma técnica para poder obtener los últimos 16 valores hexadecimales. Ya, después de eso tendría que meterme al PC y bueno, entregar el direccionamiento de esto. Y aquí sería la de abajo. Bueno, esa tendría que ser, de hecho podría ser esa misma, esa, y podría ponerle 20.2.2. porque una IP en la de red. Lo que pasa es que, como les digo, se puede configurar en cualquier parte. Lo importante es que no esté duplicada.
64. Y el gateway, que puede ser o la global o la link, da lo mismo. Bueno, copiamos la link local. Va. Aquí. Listo. Ya, pero acá hay un grave problema porque sucede lo siguiente. Obviamente estos routers tienen un enrutamiento desde el punto de vista IPv6. ¿Cómo se ve eso? Show IPv6 route. Ya no es show IP route, sino que show IPv6 route. Y ahí está la tabla. Parecía la otra, la única diferencia es que acá, miren, acá dice directamente conectada. ¿Qué cosa? Esa red, que sería la de la izquierda, ¿cierto? A través de la giga 00, que la giga 00 es la de la izquierda. Disculpe, la giga 01. Esa es la distancia administrativa, esa es la métrica. No, es eso que está ahí, la giga 01. Está directamente conectada a través de la giga 01, ¿ya? Esa L que aparece ahí hace referencia a la IP que se configuró en la interfase, a la IP precisa, que fue esa, ¿cierto? Esa. Y esta cosa hace... menciona un tráfico multicast que nosotros no operamos con eso en esta, no estamos trabajando con eso. Omitan esa información. Show IPv6 route, y acá te aparece esta directamente conectada, cierto que la de la derecha, acá te aparece la IPv6 que se configura en esa interfase que se obtuvo a través de IPv64, y por eso te sale ese número tan grande. Y acá aparece eso que no, la verdad que no se considera. El punto es de que si yo envío tráfico de aquí a acá, ¿habrá conectividad? No, porque primero que todo, esa interfaz está abajo. Tendría que activarla. Sería la giga 00. Tendría que poner configure término acá. La interfaz, la giga 0 slash 0 y poner no shutdown. Y después me voy acá a la derecha y haría lo mismo, que sería la giga 00. Configure término, la inter, la giga 00 y también tendría que poner no shutdown. Ahora, haciendo eso, ¿ya habría conectividad entre este PC de acá y de acá? No, ¿por qué? Porque hay falta algo súper importante. La pregunta, ¿este router conoce la red de acá? ¿Sabe que a través de este router puede llegar ahí? No. ¿Y qué solución se le puede dar a eso? Enrutamiento. Y podría ser o ruta estática, incluso hasta OSPF te funciona. Yo lo voy a hacer con ruta estática. Voy a alcanzar a hacer eso ahora porque por el tiempo, con ruta estática. ¿Cómo se haría una ruta estática en IPv6? Ya ustedes se paran el router y dicen, sería exit, ponen IPv6 route, ¿cierto? Route. Ya, el comando no funciona. ¿Saben por qué? Porque hay que activar IPv6 Unicast Routing para que el equipo le pueda enrutar tráfico. Espérate, IPv6, no, si sí se puede route. Si sí se puede IPv6 route. Le puede meter el comando. Lo voy a meter después, voy a poner IPv6 Unicast Routing como tú me sugieres, pero voy a crear primero la ruta. Sería IPv6 route el destino, que sería la red de acá, ¿o no? De hecho la puedo copiar de acá. Después se pone la interfaz de salida, que sería la giga 00. Y después de eso tienen que poner la IP del siguiente salto, que sería la IPv6 de esta interfase, pero no tiene, o si tiene, no tiene. Por lo cual tendrían que ponerle ahí una link local. No una global, una link local. Entonces, yo quiero poner una link local a esa interfase. Y yo voy a ponerle, por ejemplo, la F80.2.2 o 2. Yo la elegí, no importa, pero esa está dentro del bloque de la link local. ¿Se acuerdan que hayan sacado el bloque? Esa está dentro. La voy a meterme a esa interfase, que sería la giga 00. La inter, la giga 00, y voy a poner acá IPv6 address, la F80.2.2, ¿cierto? Y al final le pongo link local, si no, no va a entender porque no lleva máscara. Enter y no shutdown. Y ahora me paro acá y le pongo la IP del siguiente salto, que sería la F80.2.2. Enter, pero no me la acepta. Ah, me falta giga, ¿cuánto era la? 00/0. F80.2.2. Enter. El tema es que si yo pongo show IPv6 route, no me aparece la ruta. ¿Y saben por qué? Porque mi interfaz de acá tampoco tiene link local. También se la tengo que otorgar. Pero esa link local la voy a otorgar a través de EUI64, que el mismo la genere. Ya no se la voy a indicar yo, sino que el mismo se genere la link local a través de la MAC, el proceso que le enseñé anteriormente. Y para que una interfaz obtenga la link local de manera por EUI64, hay un comando que es el siguiente. Ponen configure terminal y ponen la interfaz, la giga, ¿cuál era? La 00 ya. Sí. Y ahí ponen IPv6 enable. Eso que trae consigo que él se autoconfigura una link local ahí. Si yo pongo show IPv6 interface brief, se dan cuenta que aparece esa link local, esa. Esa es la link local de esa interfase. Esa se obtuvo a través de EU64 y la otra fue manual. Yo la configuré. Ya. Entonces, ahora, como la configuré, yo si pongo show IPv6 route, no aparece ni una cuestión.
esta cosa no aparece porque lo más probable es que no sé si dependa del IPv6 Unicast Routing, no creo. IPv6 Unicast Routing. No, no aparece. Voy a tener que reiniciar la topología. Sí, pero esta local a este router debería aparecer igual, pero no aparece. Yo creo que es porque simplemente he estado haciendo los cambios en tiempo real y de repente esta cosa se marea con IPv6. Entonces la única manera es que yo cierre y abra esto o lo reinicie. A ver, si yo reinicio el equipo este, vamos a ver si lo reiniciando me aparece reload. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Confirmar. Veamos si aparece ahora la ruta estática. ENA show IPv6 route. Y ahí aparece, ¿se fijan? Y ahí está la ruta estática. ¿Ya? Ya, ahora, el tema es que tengo que la ruta estática tiene que ir de vuelta, o sea, él tiene que saber cómo llegar acá. Y es lo mismo, se paran ahí y ponen exit, ponen IPv6 route, ¿cierto? Sería la red de la izquierda, que es esa. Yo la voy a copiar. Tendría que poner la interfaz de salida, que es la giga 00. La 00. La giga 00 y la IP de siguiente salto, que sería esta que está acá. Entonces la copio y la pego ahí. Claro, y si yo pongo ahora show IPv6 route, ahí está la ruta estática. Pero el tema es de que por más que esté estatal el rotamiento, el router no la va a utilizar. Va a decir igual, no hay conectividad entre este PC y este otro. Para que el router empiece a utilizar la tabla de rotamiento, tienen que poner otro comando, que es el IPv6 Unicast Routing. Ese comando, ¿qué es lo que hace? Le está indicando al router, oye, anda a la tabla de rotamiento, obsérvala y utiliza esa información, o si no, no la va a utilizar. Es para activar el módulo de enrutamiento del equipo. Es como en los switch multilayer que ponen IP routing para IPv4, ¿cierto? Y lo activan en enrutamiento. Acá es lo mismo, pero solo tienen IPv6. Tienen que poner ese comando. Ya, lo hacen, en el otro igual, y debería funcionar. Y ponen IPv6 Unicast Routing y veamos si funciona. Voy a agarrar la global de la derecha, que sería esa. La voy a copiar. Me voy a pasar de la izquierda y voy a poner un ping. Y ahí tienen conectividad. ¿Se fijan? Y el tráfico va y vuelve. Pero la conectividad se produce con la global. Porque si yo agarro la link local del PC, eso no se va a producir nunca. Que sería esa la link local que tiene configurada el PC por defecto. Porque esa link local solamente sirve para tener conectividad local. Y no hay caso, no hay nunca conectividad con. Esa es la gran diferencia entre una global Unicast y una link local. Ya, doy por terminada la clase. Nos quedan 4 minutos. Ya, en resumen. La verdad que. Con respecto a algo nuevo, lo único nuevo que vimos hoy día fue el asunto de IPv6, por así decirlo. Porque el resto lo había pasado en la clase anterior. Y hicieron el caso de estudio. Ya, como les comentaba, yo les voy a subir una versión hecha del caso de estudio a YouTube. Lo tengo que grabar, no lo voy a grabar hoy día, pero dentro de las semanas. La próxima, seguramente. Y va a estar todo eso hecho, para que lo vean, lo analicen. Ahora, yo les sugiero que primero lo hagan ustedes, después vean el video. Porque mucha gente que lo que hace es ver el video, lo replica y no sirve. Tienen que ustedes pensar y después hacerlo. Ahora, si ya tienen un límite y no saben qué hacer, ven el video y lo hacen. Pero entiendan lo que estoy, o sea, pongan atención a lo que estoy haciendo. Si tienen alguna pregunta, me pueden enviar un correo y les contesto. No me pregunten cómo se hace un BDCM, se tendría que explicar todo de cero. Explíquenme cosas puntuales de las tecnologías, ¿me entienden? No voy a responder un correo de esas características, no puedo, no sería. No sé, también esa cuestión sirve, es igual que entrega. Vamos, que te la responda el ChatGPT. Sí, yo, claro, lo que tú me pregunté lo escribí en ChatGPT y te lo paso a ti. Ya, pues entonces, eso vimos hoy día. IPv6, yo voy a subir el video aquí. Háganse ese caso, les voy a subir otro con IPv6 también, pero en la misma plataforma. ¿Hay contenido de qué? En el aula para estudiar, porque yo no vi en la clase anterior. Entonces, en el ABA hay material de estudio. Lo que pasa es que yo les tengo que crear un curso y no lo he podido hacer. Como con Netacad. En Netacad hay un curso en donde sale todo el material de estudio. Lo voy a hacer la próxima semana, tengo que pedir la autorización. Tienen que habilitar para eso. ¿De qué quería repasar? ¿El IPv6 no lanza un RP? ¿El IPv6 no lanza un RP? No, trabajo con un software que se llama Neighbor Discovery. Trabajo con un allá al principio del PIN. No, claro, porque ya el Neighbor Discovery ya hizo esa pega previo. Ni siquiera tuve que enviar el ISMP para obligarlo a él a generar un RP. Chao, profe. Cuídese, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Déjenme parar el video acá para que. Dame un segundo, todo esto queda grabado y no corre.